Estamos ya de regreso, señoras y señores. Viene el segundo choque semifinal. Ya ustedes vieron que el equipo de Sidekicks clasifica a la gran final. Y aquí vendrá ya el ingreso de ambos conjuntos, Zlatan y el conjunto del BCM Durga. Segundo encuentro en esta noche. Con la presencia de los árbitros. El árbitro de la Copa Centroamericana, José Luis Horta. Acompañado por Jonathan Galván, Francisco Gómez, hoy en el cronómetro. También será interesante saber quiénes serán los árbitros para la gran final de la Liga Fut 7 MX. Será final, ahí de vuelta desde luego, aquí en RG La Presa la próxima semana. En espera ya del calendario oficial, saludos para Oscar Cepeda en las redes sociales. Hoy con nosotros, aquí le damos el balón de manera elegante a Oscar Cepeda. Final ahí de vuelta, sí. Así será la final entre Sidekicks contra Zlatan o BCM Durga. Así ya el destino de la gran final en la Liga Fut 7 MX. Mucho público que se mantiene en ese escenario. Ya llegó Don Nacho con su fotografía estelar también en esta ocasión. Profesor Sergio Fugarte hoy con nosotros en el arbitraje también. Aquí apoyando al cuerpo arbitral en esta ocasión especial. Señoras y señores, estamos listos ya para el arranque de la primera etapa. En esta noche, el estilo de la Liga Fut 7 MX. Listo el cobro. Zlatan con la aparición en escena. Y entra en contacto con la pelota Giovanni Rodríguez. 7-5, marcador global. Favorable para el equipo que viste en color blanco en esta noche. Zlatan contra el equipo del BCM Durga. Viene la apertura por parte de Valdés. Acaba de jugar en la Copa Fut 7 MX, ahora ya con la playera. Es válido, ¿verdad? Refuerzos para el ascenso. Cuando viene Giovanni Bastés ahora para la parcela de la izquierda. Viene el pressing rápido por parte del equipo de BCM. Ya le demuestra que no puede estar tocando así tan fácil. Zlatan. Se van a encontrar un rival muy complicado en esta noche. El saludo cordial, desde luego, para Fernando Gutiérrez Valtierra en la dirección técnica del conjunto de Zlatan, acompañado por Marco Antonio Torres. Al igual que Fernando Gutiérrez Valtierra, también con nosotros Oscar Santillán. En esta noche, semifinales, choques de vuelta. Se levantaba Quiroz, entrega la pelota rápido para la zona del centro del campo, a donde pedía Israel Rivera. Ahora el cambio de perspectiva, disparo, tiro cruzado. El lanzamiento por parte de Gustavo Gutiérrez, la pelota que se va distante del palo de la izquierda. Manejo de la pelota por parte de Ponce. Ya cambia el ritmo en esta acción sobre la marcación por parte de Valdés. Arranca ahora Tiano Morales, le va a pegar, tiro. Muy telegrafiado, lo estaba esperando ya de manera fenomenal. Este dorsal 4, Víctor Rosas. Producción de Gabo Olvera, de la voz César Santisteban. Les damos la bienvenida cordial a este escenario. Despeje por parte de Omar Cruz a la zona de la frontera del área. Allá se levanta el propio Giovanni. Atenaza así la pelota para capturar a dos manos en esa acción. BCM Durga hoy en acción. Presión por parte de Diano. El rebote que favorece ya al cancerbero. Omar Cruz con la salida para el sendero de la izquierda. Arranca Axel 11, se marca el foul. Se marca pelota favorable entonces para el equipo de BCM Durga. Amigos de Azcapotzalco, el abrazo fraternal. Azcapotzalco en la capital de la República Mexicana. Tocó Quiroz. Marcación férrea por parte de Valdés, quien envía la pelota hacia saque lateral.
Balón por todo lo alto. ¡Gol! 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 ¡Gol de BCM! La aparición por parte de Gustavo Gutiérrez para colocar el marcador. 1-0. Se le fue la pelota al cancerbero Giovanni Rodríguez. Aquí el remate de Diego, pasa el esférico de largo. Trataba de cerrar la punta de la pinza en esa acción. Víctor Trueba, dorsal 18 de este conjunto. Marcador de 1-0 entonces. Favorable a este conjunto del BCM Durga Pirámide. Listo el cobro por izquierda. Así que se cierra este encuentro. Ahora tan solo un gol de diferencia. Se le fue esa pelota. Giovanni Rodríguez, el tiro ahora muy por encima. Así que se cierra este encuentro. Sidekicks en espera de rival. Zlatan, el equipo de BCM Durga. En esta temporada del clausura 2018. Mueve Giovanni a la altura de la zona de la frontera del área. Víctor Rosas, el toque lateral. Quiere responder rápido. El equipo de Zlatan inició flojo en este encuentro. Ya les cayó el primer gol en contra. A la media vuelta ahora por parte de Gustavo Gutiérrez. Prepara el cañonazo, filtra para la banda de la izquierda. Tiano. Esconde la pelota, franja de fondo. Se impone ya el guardameta. Ahora Giovanni Rodríguez. Autopase de Diego. Es para gol, tiro, portero. Le pegó muy suave a la pelota en esa acción. Luego la barrida puntual. Pelea Trueba. Zlatan al abordaje, entra en contacto con la pelota ahora Oscar Gómez. Va a ser un choque frenético, aparte para el espectáculo le cae muy bien ese gol rápido por parte del BCM Durga. Ambiente fenomenal en ese escenario. Y aquí justamente el cobro favorable para el conjunto de Zlatan. RG La Presa, Tlalnepantla, Estado de México. ¡Tiro, portero! El vuelo de Marc Cruz es un porterazo también. Y la pelota para córner, ahora por el derrotero de la derecha. Buenas noches a nuestra gente en toda, pero toda la República Mexicana. Cuando viene el cobro en corto a la altura del primer palo, maneja Jonathan Ponce. Aquí con la manera individual será saque lateral favorable al conjunto del BCM. No hay foul, dice el árbitro en la recuperación de Valdés. Pero quedó lastimado, sí, Ernesto Valdés en esa acción. Muy buenas noches, José Luis Ruiz, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien, buenas noches. Queremos confirmar, ¿la final sería miércoles y miércoles la siguiente semana? Sí, sería miércoles y miércoles. Próximo miércoles la ida. Luego en 15 días, la vuelta aquí en RG La Presa. Sí, aquí, gracias a Dios, aquí. ¿Qué le parece que ya en cada evento se llena ese escenario? Se construyó para eso, ¿verdad? Y no cabe la gente todavía. Por alguien me estaba diciendo que le eche el segundo piso a las gradas. Muy bien, ¿qué le parece este encuentro? Muy, muy, muy parejo, ¿no? Sí, es la llave más pareja que había, ¿no? Dado la gran diferencia que fue con Atizapán y Sidekicks la semana pasada. Pero este es está en el nivel más parejo en estos dos equipos. Gracias a José Luis Ruiz, que disfrute esta emoción del Fut 7. Así que ahí está el aviso, miércoles y miércoles, próximo miércoles, para la gente que nos preguntaba. La final, choque de ida en 15 días, la final, choque de vuelta, y se acaba la temporada. Tal cual. Y se acaba la temporada. Y se acaba la temporada. Listo el cobro, BCM para ejecutar. Será por el derrotero de la derecha. Aquí listo el cobro entonces para el conjunto que viste en tono azul. 1-0, marcador favorable para BCM. En esta noche de la Liga Fut 7 MX. Cobro rápido, Arián. A la media vuelta, filtra para Jonathan Ponce.
está jugando mejor por pronto el equipo de BCM, ya se impone con marcador de 1-0. Carlos Valdés, apertura para el rumbo de la derecha, arranca Jonathan Ponce, pisa el freno, apertura ahora para el centro de la izquierda, aquí está Valdés, se queja de foul en esa acción y ahí la reclamación por parte del jugador del conjunto de Zlatan. Mueve Giovanni, mira a su alrededor, aquí está Valdés, le va a pegar, jala del gatillo, viene el rebote para la aparición de Giovanni Rodríguez. Y aquí justamente el intento por el derrotero de la derecha para el conjunto de Zlatan. Ahora vamos con saludos, desde luego, Twitter para ustedes, arroba Santisteban2, Facebook Live, Liga Fut7MX, Facebook, ya compartimos a través de Bosque TV. Saludos, amigos de Bosque TV, a través del Facebook, en esta emisión. 1-0. Abrazo cordial para Adolfo Díaz, en sintonía con nosotros, al frente de la Liga Fut7MX. Listo el cobro. Saludos, Vero Ruiz, en sintonía. Dice mañana, Torneo Evolución, allá en RG Zacatenco. Saludos para ustedes. Saludos para Enrique Maqueda, Chimalhuacán, Estado de México. Gracias, Emi González. Aquí estamos en la Liga Fut7MX. Atrás el toque ahora para Marc Cruz. Saludos, amigos de Psychics México. Ya se reportan con nosotros. Gustavo, tiro, palo. Se estremeció el palo. Otra vez el poste. Bajo a la pelota Jonathan Ponce, se anima el público. Saludos para Aldeir Georgiana, Alejandro Calvario, Christopher Cabrera. Saludos, Andrés. Saludos para Tizar. Un saludo a Mori González, McDan. Saludos al perro y a Víctor Aguado, USA. Peter Andrés, Christopher Cabrera. Buenas noches para Omar Martínez, RZ Gabo. Saludos para Giovanni Rodríguez, desde Tepito. Tapó Cruz, Marco. Saludos, Hugo Bautista. Sale ahora Giovanni Rodríguez. Saludos, amigos de Chimalhuacán, Estado de México. La bienvenida cordial. Ya se reporta Mónica. Nos dice Registro Civil 13, Coronel Esperanza, Ciudad Nezahualcóyotl. Le da el público atrás Giovanni Rodríguez. Amigos de Cielito Lindo, allá en Nezahualcóyotl, Javier Ibarra. Saluda, nos dice Javier Ibarra. Con gusto, el abrazo. McDan, aquí el tiro, Giovanni. Pablito Corona, buenas noches. Amorio Morales, Cristian Santiago, Chicago, Illinois. Carlos Buenrostro, buenas noches para Brian Estrada. Saludos cordiales para Javier Saltillo, Coahuila. Mano a mano, cruce a chica. Carlos Miguel Buenrostro, Saltillo, Coahuila, presente en esta noche de las emociones. Saludos para Adir. Águilas Blancas de Tizapán, el abrazo cordial. Así se vive la emoción de este encuentro en la señal de la Liga Fut7MX. Así, en la señal de Liga Fut7MX. Apertura por izquierda. Esta es la producción de Gabo Olvera. Intenta ahora por el centro de la izquierda. Llegó nuestra gente de la Colonia Moctezuma. Saludos. Puro pero puro, Proigol Zumpango. Saludos para ustedes. Amigo Quique. Y, ¿cómo se llama usted? Memo Monroy, saludos. Pati Roldán, abrazo. Nuestra gente de Proigol Zumpango hoy con nosotros. ¿Cómo le cae la gente de Proigol Zumpango? ¿Bien o mal? Les cae bien. Amigos, Proigol Zumpango, saludos para ellos. Zumpango, Estado de México. Sale Giovanni. Apertura por izquierda. Amor y paz, nos dicen. Saludos. Salida por izquierda. Giovanni Rodríguez. Toque a la altura de la frontera del área. Balón rasante para el sendero de la izquierda. Y la pelota que escurre por la franja de fondo. En esta la aparición del cancerbero Omar Cruz. Arranca Valdés.
Se pelea con todo, pero por la pelota. Siempre por la pelota, ustedes lo vieron. Dieguinho Rodríguez, tiro, portero. Córner por derecha. Será el córner por derecha. Saludos para el zar de las farmacias en Tizayuca, Hidalgo, Gabo Olvera. Todas las farmacias son de Gabo Olvera. Tizayuca, Hidalgo, saludos. Balón por todo lo alto. Puro patente. Mueve por derecha BCM. Ahí se levantaba en esta acción. Camisa número 14. Carlos Gutiérrez. Quiroz visualiza el panorama. Juega en apertura para el derrotero de la izquierda. Centro templado. Esta puede ser para gol. No pudo bajar la pelota el jugador. Y aparte director técnico ahora, Villa Carlos Gutiérrez. Tremendo jugador. Señor Gandul, buenas noches. Coacalco, Estado de México. Mueve Borquita. Surgido de las filas de Coyotes de Neza, tercera división, este que aparece en escena. Miguel Limón. Carlos Valdés. Juega por el sector de la derecha. Exjugador también de la selección mexicana de fútbol. De futsal. Miguel Limón. 1-0 marcador. 1-0 el marcador. Favorable para el conjunto de BCM en este cotejo. Presiones Latan. El cambio de juego bonito para Víctor Quiroz. Arranca velocidad, toca el hueco Víctor Rosas, antepone la marcación con el pecho. Es una entrada fenomenal en esta noche aquí en RG La Presa. Despega velocidad. No hay una buena recepción en esa maniobra por parte del número 11. Saúl Ramírez en su regreso ya. Después de una larga lesión, prepárame dos gorras para medio tiempo, señor Gabo Olvera. Quiero regalar un par de gorras a medio tiempo para nuestro público de Facebook. Manejo de la pelota, centro de la izquierda, producción de Gabo Olvera. El de la voz César Santisteban les manda un saludo cordial. En esta la producción de la Liga Fut 7 MX. Balón por alto. Aquí sí llega muy temprano. Muy temprano, muy temprano. Cambio de juego por parte de Víctor Rosa. Será saque lateral. Ahora por el rumbo de la derecha. Giovanni. Ahora Saúl Ramírez. Viene centro a la altura de la frontera del área. Sale Cruz, tiro, porterazo, le arrebata la posibilidad a Saúl Pino Ramírez. Insiste ahora León, se remonta a la raya de la mitad de la cancha, dos a la marcación, gran taponazo. Quedó lastimado el jugador de Zlatan en esa acción, cero foul, van por la pelota pero quedó lastimado. Ahí se detiene el reloj, tiempo de juego para ustedes. Restan ocho minutos. En este cotejo. Su nombre completo. Oliver Cáceres. ¿De dónde viene usted? De aquí de San Pedro, Zacatenco. ¿Qué le parece este partido? Muy bueno, muy buen nivel de fútbol. ¿Usted sigue algún equipo en particular de esos dos? ¿Algún equipo de esos dos? No, solamente vengo a ver buen fútbol. ¿A disfrutar el show? Claro que sí. Que le vaya muy bien, ¿a quién le manda saludos? Pues allá los árbitros de la cancha RG de Zacatenco. Saludos amigos de RG Zacatenco, presentes en esta noche. Mañana tiene torneo evolución. Por la noche, jueves por la noche. Le hizo el cobro. Saludos amigos de ACD Michuca, también para ustedes. El abrazo cordial en sintonía a esta hora de la noche. Ya llegó quien perdió piso, demasiado piso. Karen Ruiz, el abrazo cordial. En esta ocasión, cuando viene tiro, ¡gol! 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 El 2 contra 0. El 2 contra 0. Se empató el global.
ahora con el tiempo cumplido también. Así que el marcador ahora 2-0. De nueva cuenta, Gustavo Gutiérrez. Así que ese empate global. Quinto foul ya. Así que llegó el quinto foul por parte del equipo de BCM. Algo que podría ser un handicap en contra. Apertura por izquierda. Aquí el centro. ¡Gol! 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 El 2-1. 2-1. En esa forma para cerrar la punta de la pinza. La aparición de Pino. Y se coloca el marcador entonces. 2-1. Tiempo fuera. Listos para hacer fuera de goles. A continuación, aquí nuestra señal de la Liga Fut 7 MX. Con nosotros Marlon Urrutia como paramédico en esta noche. Diálogo entre árbitros. Ahora aprovechando este tiempo fuera. Cuando restan prácticamente 7 minutos. Vamos a regalar 2 gorras a medio tiempo. Estamos preparando ya la pregunta. Un par de gorras por cortesía de la selección mexicana de fútbol 7. Una pregunta sencilla para ustedes. 2 ganadores habrá. Pendientes de favor. ¿Qué pasa con ese bolígrafo 2-1 marcador? Autor del gol, Saúl Pino Ramírez, en esa acción. Saldrá Giovanni. Ahí el conteo de segundos para Giovanni Rodríguez. Taconazo elegante, Saúl Pino Ramírez. Así que marcador global, 8-7 para el equipo de Zlatan. Arranca Diego Rodríguez, taconazo elegante. Allá va Jonathan Ponce, limpia la zona. Dejó rápido para la incorporación de Oscar Gómez. Allí levanta la mirada, juega para el centro de la izquierda. Rosas, toque por elevación a Chica Cruz. Reviente de volea a las manos ahora del cancerbero. Giovanni Rodríguez, Víctor Rosas con la pelota. Todo el centro de la izquierda. Deja para Jonathan Ponce, atrás para Giovanni Rodríguez. Levanta la mirada a la altura de la frontera del área. La final, ya lo informaban los dirigentes de la Liga Fut 7 MX. Próximo miércoles por la noche en este escenario. Recorte de López, juega para la circunferencia de la cancha. Ahora la apertura por derecha, toca bien BCM, franja de fondo, resbaló Rosas, pero envía la pelota para córner. Se levantó poco a poco para enviar la pelota a córner por la punta de la derecha. Mueve Tiano, el hombre contabilidad, César Cepeda. Buenas noches. Tiro, portero. Todavía Gustavo López en esta aparición por el sendero de la izquierda. Queda lastimado ahora el cancerbero Giovanni Rodríguez, así que se detiene el reloj. Se detiene el reloj cuando restan en esta primera etapa todavía 6 minutos con 50 segundos. El tiempo exacto que resta en este cotejo en la primera etapa. Thank you.
Saludos para la familia Márquez también, hoy con nosotros. A esta hora de la noche. Sergio Torres, abrazo cordial. Familia Almiral. Ya llegó Damián Álvarez. Águilas Blancas de Atizapán. Muy, pero muy buenas noches. Hoy en sintonía con nosotros. Saludos, Héctor Telles. Así la Liga FUT 7 MX. Pendientes de la información del certamen de Copa. Buenas noches para Christopher Cabrera. Psychics México, familia Monroy Trinidad. Alan Peña, saludos para Chente, famosísimo Talachas. Eric Herrera, Carlos Rangel, Erika del Río, Tizayuca Hidalgo, Juan José Favela, David Ramírez, saludos, José Salazar, Pequis. Para todos ustedes el abrazo fraternal. Y sí, lamentablemente sigue detenido el reloj porque pues no se levanta el cancerbero del conjunto de Zlatan. Sí. Ah, bueno, aquí ojalá continúe desde luego, pero podría ser la opción Carlos Valdés, ¿verdad? El camello, que es el que siempre se ubica como segundo cancerbero, no es su posición natural. Pero tendría que ubicársele entonces como cuidavallas. Adelantamos el proceso, ¿qué le parece? Se van las dos gorras. La pregunta es, de Zlatan. Deme usted el nombre del jugador que haya sido parte del equipo de Zlatan y aparte integrante de la selección mexicana de fútbol de playa. Fácil, se vuelve de Zlatan, jugador que haya sido parte del equipo de Zlatan o Deportivo Mago en su momento y aparte integrante de la selección mexicana de playa. Es la pregunta. ¿Está correcto? Ya un primer ganador de aquí del estadio, así que nos queda un ganador más a través del Facebook. Ya tenemos un ganador, falta uno en Facebook. Están fallando. Este señor sí sabe. Familia Monroy Trinidad se va para allá la primera gorra. Ganador, deme el nombre. ¿Cómo? Uncle, aprende a hablar inglés, señor Gabo Olvera. ¿Cómo que? No. Uncle Abraham. Es el ganador. Muy bien, ahí se van las dos gorras ya. Gracias. No estaba muy, muy difícil. Está bien dicho, tiene usted razón. Uncle Abraham. Tal cual, está bien dicho, usted tiene razón. Pasa que de repente me gusta hacerlo enojar, porque usted es muy dragón, muy Atizapán. Ahí se van las dos gorras. Una se entrega aquí en casa y la otra se va a través del Facebook. Todo listo, ya se va entonces la gorra de la selección. Pues si el que sabe, sabe, ¿verdad? Pero me molesta que sepan mucho de FUT 7 y no sepan de matemáticas. 1099 más 1, ¿cuánto es? Rápido. No saben de matemáticas. Saben mucho de FUT 7, pero de aritmética no dan una. No supo. ¿No se levantó? Por lo pronto entra quien decíamos, Carlos Valdés. Se pone por lo pronto como cancerbero. Pues sí, por lo pronto sale conmocionado, sale del campo de juego. Hay el golpe a la altura del cuello, ¿verdad? Más adelante vamos a tener la información. Ojalá continúe el cancerbero. Aunque es muy bueno este Carlos Valdés como portero, ya lo verán ustedes. Carlos Valdés. Va por individual.
amplía para Víctor Rosas. Lanzamiento, zona de la izquierda. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Víctor Trueba. ¡Es un gol fenomenal! ¡Al ángulo superior de la izquierda! Así que colocan el marcador. 2-2, como estábamos. Así como estábamos. Toque ahora a la altura de la franja de fondo. Víctor Trueba empató el partido. Así que global para la gente que nos preguntaba. 9-7. 9-7. 9-7. Valdés. Entre ala de la izquierda. Con este toque de primera intención. Zlatan al frente. Siguen atendiendo a Giovanni Rodríguez. El cancerbero de Zlatan. Ese es foul. Ese es foul. Y es amarilla. Sexto foul. Sexto foul. Shootout. Exigen que detengan el tiempo. En ese instante. Sí, pero ellos son capaces de aventarse la chida y que así es. Así que el paramédico tiene que cambiar. ¿Podrá seguir Giovanni más adelante? ¿Cómo lo ven? ¿No creen? Ya no puede más hasta ahora. Muy lastimado salió el guardameta Giovanni Rodríguez. Sí, es una tristeza, es lo que nunca nos gusta informar acerca del tema de Giovanni, que está muy lastimado. Y seguimos con el marcador. 2-2. En esta noche ya se recupera por pronto Víctor Rosas. Listo para entrar Miguel Limón. Así que vendrá el cobro del shootout. A la distancia Jonathan Ponce para ejecutar. Prepara Ponce, arrancaron antes. ¡Tiro, portero! Yo vi que arrancaron antes los jugadores. No se percatan los árbitros en esa acción. Adelante, dicen. Ante la tajada por parte de Omar Cruz. Tiro desviado. El brazo en alto. No acumula, dice, en brazo en alto. Así que sigue el marcador. 2-2. Pelea Ponce. En esta salida por el derrotero de la derecha. Allá va Diego Rodríguez. Al 2-1. Siguen 2 de diferencia. El partido sigue vivo. 2-2 el marcador. Cuarto foul de Zlatan. Señor Urrutia, paramédico, muy buenas noches. No va a seguir Giovanni Rodríguez por lo que veo, ¿verdad? El portero. No, por el momento vamos a esperar cómo se siente, porque realmente estaba noqueado. ¿Golpe fuerte en el cuello fue? ¿Mande? ¿En el cuello? Fue, sí, en el cuello, pero fue el golpe fue más directo en la cabeza, caer de, prácticamente cayó noqueado. Y no podía mantenerse en pie. De hecho, cuando salió de la cancha se recargaba más hacia el lado izquierdo. Lo recomendable que no juegue hoy. De preferencia, pero como está la situación, yo creo que sí va a jugar. Muchas gracias por su información. De nada. Pues ahí una información lamentable. Es el porterazo estelar del equipo de Zlatan. Va a arrancar Valdés. ¡Tiro! ¡Gol! De portero a portero.
Ahora el marcador, 3-2. Marcador de 3-2. Favorable para el conjunto de Zlatan. Así que global, 10-7. 10-7 el marcador. Zlatan ya con la gran ventaja. Ahora sí con 3 de diferencia en esta recta final de la primera etapa. Recorte desde el derrotero de la derecha. Aquí viene el conjunto que viste en color blanco. Pelea por la recuperación ahora Israel Rivera. Ya el quinto foul del equipo de Zlatan. No, se marcó al revés. Vamos a esperar. Van a dialogar los árbitros. Vamos a esperar la confirmación. Así que será pelota en shootout otra vez para el equipo de Zlatan. Será la última jugada. Última jugada en la primera etapa. En este duelo 3-2 para Zlatan sobre el conjunto de BCM Durga. Pidió la pelota Pino Ramírez. Arranca Pino. ¡Gol! 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 4-2. 11-7. El marcador global. En esta noche, hasta hora de ensueño para el conjunto de Zlatan. Tienen la gran baja. En este cotejo, a través de la Liga FUT7 MX. Vamos a mensajes y retornamos con ustedes. La emoción de la semifinal, choque de vuelta. Facebook Live, Liga FUT7 MX.
Estamos de regreso ya para la segunda etapa. Estamos en la Liga FUT 7 MX para todos ustedes. Zlatan contra el conjunto de BCM. El marcador hasta ahora favorable para Zlatan. 4 contra 2. 11-7 el marcador global. Ya a esta hora de la noche. Son 4 de diferencia. Es que al final cerró con todo el equipo que viste hoy en color blanco, con sus franjas en tono amarillo. Y a sus saludos amigos de Superliga, gracias por estar con nosotros. Cuando viene la aparición por parte de BCM, cañonazo. Giovanni, pues le habían recomendado no seguir. Él prefiere continuar en este encuentro como cancerbero. Muchas gracias amigos de la selección. Ya se fueron 4 gorras en esta noche. Nos traen gorras para la final, por favor. No nos fallen. Se fueron 2 para Facebook y 2 aquí en el estadio RG La Presa. Toque frontera del área. Ahí se marca el foul por parte de Víctor Rosas Titino, que comete el foul. Así que rápido con el primer foul en este compromiso. Listo el tiro, será a la altura de la frontera del área. Pues sí, el paramédico dijo, no puede seguir Giovanni. Giovanni dijo, sí sigo. Ya no. Al final será la apertura por izquierda. Remate, balón desviado para el córner. Mismo que viene para ejecutar este número 10, Gustavo López. Quiroz conecta de cabeza para el centro de la izquierda. Ahora Miguel Tiano Morales. Salida por la zona de la entreala. Aquí está Gustavo López. Elude la marcación, va por él Pino Ramírez. En un regreso meteórico por parte de Pino, luego de una lesión que lo dejó pues mucho tiempo fuera del escenario. Tiro, una raya por parte del dorsal 13 de este conjunto de BCM, Axel Leonce. Rápida la solicitud ahora de tiempo fuera. Era la seña casi, ahorita vamos a esperar. No, únicamente pedía que checaran el reloj. Y aquí el cobro entonces por parte de Carlos Valdés. Hoy con 3 encuentros, noche muy larga para ustedes en el fútbol 7. Saque lateral, sendero de la izquierda. Aquí el cobro será para el conjunto azul. Toca el hueco. Se marca mano en esa acción por parte del número 23, Gustavo Gutiérrez. Una falta por escuadra. Gran final, próximo miércoles entonces. Final de ida al estilo de la Liga FUT 7 MX. Peleaba Diego Rodríguez. Al mano a mano con Tiano Morales sin foul, grita el árbitro. Y no hay falta en esa acción. Toque por parte de Pino Ramírez, peleaba Axel 11. Allí negocia, saque lateral el equipo de Zlatan para ejecutar. Ahora por el derrotero de la derecha. 3 cuartas partes de la cancha. El cobro por parte de Valdés. Serie de recortes al centro. Y aquí sujeta ya el cancerbero a la altura del primer palo. Listo el córner, será por el rumbo de la derecha. Saludos amigos en Estados Unidos. Los espero por cierto próximo sábado 21 horas a través de televisión Gol TV, choque del Ascenso MX, Zacatepec contra Cafetaleros de Tapachula. Saque lateral. Aquí el ingreso por parte otra vez del fisioterapeuta. Lastimado, sí, un jugador del conjunto de Zlatan. Producción de Gabo Olvera, de la voz César Santiesteban. De una vez, otro anuncio comercial. Todos los miércoles, 7:30, Mexiquense TV. El programa Diablos Rojos del Toluca. Facebook Live para ustedes, Liga FUT 7 MX. Buenas noches.
Daniel Parral, saludos. Ulises Gómez Pérez, Alejandro Calvario, saludos. Donovan Vargas, Olivia. Memo Monroy, saludos. Proigol Zumpango aquí con nosotros. Con su saludo estelar en esta noche. Balón para afuera del campo. Saludos amigos de Ciudad Cerdán, Puebla. También se reportan ahora con nosotros. Toque de primera intención, Víctor Quiroz. Sí, hace bien BCM, no se desesperan. Tratan de trabajar el partido. Ahora perdiendo con marcador de 4-2. Víctor Rosas. Pisa el freno. Apuntan entonces, próximo miércoles, final, choque de ida. Aquí en RG La Presa. Listo el cobro. Balón que se pasea por toda la franja de fondo. Quiroz con la salida. Juega en apertura por derecha. A la media vuelta Gutiérrez, ya ganó Diego Rodríguez, va a tirar, tiro, portero, evita así la caída de la cabaña. Manejo de la pelota de Axel Leonce, el tiro por parte de Tiano Morales, contra remate, el rebote que favorece a Valdés, en ese despeje a la altura de la zona de la mitad de la cancha. López deja para Gutiérrez. Gana la partida Valdés, remonta la raya de la mitad de la cancha. Antes la cobertura puntera, el propio Gutiérrez regresó. Así para recuperar en esa maniobra. Tiano eleva la pelota, se impone ahora Víctor Rosas. Foul que marca el árbitro. Foul en esa acción. Pelea Jonathan Ponce. Víctor Rosas, segundo foul, va el césped, Diego Rodríguez, provoca la hilaridad por parte del público. Si es que pisó el balón, afortunadamente para él no cae mal, ¿verdad?, en esa acción, que son a veces peligrosas. Leonce con el cambio de juego, abastece para Pedro Guerrero. Aquí está Tiano Morales, 3/4 partes de rectángulo. Juega en apertura para el derrotero de la derecha. Saludos para todos los hinchas del señor Gandul en Coacalco. Buenas noches. Jonathan Ponce. Juega en apertura para el derrotero de la derecha. Ahí pisa el freno. Extiende para Víctor Rosas más allá de la zona de la mitad de la cancha. Diego Rodríguez en la media vuelta. Qué bonito recorte. Y sigue con el perfil de la derecha. Y otra media vuelta y provoca la ovación por parte del público. En esa jugada vistosa para el público, pero que no produce absolutamente nada. Valdés buscaba el cambio de perspectiva. Ahora se marca foul a la altura de la frontera del área. Ahí cuando tenía la pelota el propio Diego Rodríguez. Tercer foul ya en contra del equipo de BCM. En este compromiso, prepara Valdés. Listo el cobro, 3 en la muralla. Aquí la posibilidad, Valdés el cañonero, cuidado con la barrera. Tiro, portero, le metió los puños. Así con bravura y con reflejos. En esa acción. Lista la salida por parte de BCM. Al manejo de Valdés. El apoyo para Giovanni Rodríguez. A la altura de la zona de la frontera del área. Tiseyuca Hidalgo presente con nosotros. Buenas noches. Tiro. Portero para córner. Y así el aplauso por parte del público. Qué alegría que se haya recuperado Giovanni Rodríguez.
Lista la opción. Ataque de Axel Leonce. Por toda la ruta de la izquierda. Qué buen recorte. Tiro. Gol. 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 Gustavo Gutiérrez. Coloca el marcador. 4-3. Zlatan a la frente. 11-8. Ahora el marcador. Se cierra el duelo. Son 3 de diferencia. En este duelo. Será saque lateral. Víctor Rosas. Pelea en esta acción. El conjunto de Zlatan. El avance para más allá de la zona de la mitad de la cancha. Tiro que contiene ya el guardameta. Giovanni Rodríguez. Despeje largo. Tan solo de portero a portero. Ahí salió Omar Cruz. Abastece para el centro de la izquierda. Aquí está Gustavo López. Pelea todavía Víctor Rosas. Esta es para gol. 3-2. Es para gol. Muy largo el toque. Esa era para gol. Y no funciona. El toque para el propio Víctor Trueba. Choque de ida y vuelta. Ese gol mete de lleno el partido del equipo de BCM. León se da media vuelta. Va por él con todo. Antonio Berber, famosísimo Tawa. Atrás, el toque por parte de Guerrero. Dejó para Omar Cruz. Sidekicks contra Zlatan o BCM. Próxima final. Toque desde la zona de la mitad de la cancha. Pelea el propio Leonce. El toque largo. Tiro. Salió con todo el portero. Vamos a ver qué marca. Sí, marca el foul desde luego. Y queda lastimado el jugador. Salió con todo el arquero Cruz. Así que se marca foul. La sanción afuera del área. Será tan solo tiro de castigo. Van a corroborar. La sancionaron afuera del área. Pero sí, resulta polémica esa jugada. Señor Gabo Olvera, explíqueme por qué no pusieron mi Twitter aquí en la zona mixta. @SantiEsteban2, no lo veo. Lista la posibilidad. ¡Tiro! Una raya que era para gol. En esa maniobra. Pelota para saque lateral. Zlatan para poner la pelota. Ahora en movimiento. Marcador de 4-3. 4-3 el marcador. Gutiérrez, sí, tuvo que salir desde algún par de minutos. El Cancerbero. Así que se va Quiroz como Cancerbero un par de minutos. Tal cual, séptimo atacante, bien dicho, señor Perales. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Se empató el partido. Marcador, 4-4. 4-4, marcador, 11-9. Ya no ha concretado el equipo de Zlatan. Pelea Valdés. Devolución rápida por parte de Valdés Esférico para saca lateral. Ahora por la banda de la derecha. Cambio de arquero, tiempo de juego. Todavía restan 12 minutos en este cotejo. Es muy joven este partido. Restan 12 minutos. Hay que recordar que los últimos 3 serán con tiempo efectivo de juego. Cepeda.
Ya se metió al partido entonces. Cuando viene el avance por izquierda. Quiroz. Ahora Gustavo López. Apertura para el derrotero de la derecha. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Pedro Guerrero. Marcador ahora 5-4. 5-4 marcador. Se cerró este compromiso. Cinco a cuatro. Así que 11-10 ya el marcador global. Otro tiro, Giovanni se impone. No puede salir ahora Diego Rodríguez, contra remate por encima. Autor del tiro Gutiérrez. No están aprovechando que no tiene BCM a su portero titular, Pino Ramírez. Es tan solo ahora un gol de diferencia en el marcador global. Listo el cobro. El propio Pedro Guerrero. Allá va Quiroz. Zlatan no está funcionando en ese instante. Sale Giovanni. Achica Giovanni. Ya se metía en problemas Giovanni. Intento ahora de media vuelta. Ya no puede salir Zlatan. Ya se le complica mucho la salida. Para el rumbo derecho. Es muy joven la segunda etapa. ¡Tiro cerca! Resta 9.40. Es joven esta segunda fase. Y tan solo un tanto de diferencia, Giovanni. Ya no ha habido respuesta por parte de Zlatan. Maniobra para Diego Rodríguez. Aquí la aparición por parte de Quiroz. Abastece por derecha Esférico entonces. Para saque lateral. Diego, tiro, gol. 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 Gol de Zlatan. Gol de Zlatan. La aparición de Oscar Gómez. Coloca el marcador 5-5. Otra vez, 2 de diferencia. En el marcador global. Ya recuperó Zlatan. Disparo. Por fin aprovecharon que no está el arquero estelar del equipo de BCM. 5-5. Tiano Morales. Sigue Tiano. Franja de fondo. Aquí la réplica para Rodríguez. Se patinó en esa acción. Tiempo de juego para ustedes. Todavía 8 minutos. Pero son 5-3 de tiempo efectivo de juego. Centro que cuartea Valdés. Leónce ahora. En la aproximación. Con este nivel de FUT 7. La gente está muy emocionada. Jonathan Ponce. Juega en apertura por izquierda. Aquí está Valdés. Va a tirar la finta de por medio. Con este nivel están al alza las farmacias de nuestro productor Gabo Olvera. Allá en Tizayuca, Hidalgo. Con todo se pelea. Pino Ramírez. 5-5 el marcador. 12-10. El global. Maneja Quiroz. Aquí el tiro. Pelota que se va desviada. Ahora del palo de la derecha. Solicitud de tiempo fuera. Qué partido de verdad.
en esta noche. Todos a la expectativa en este cotejo fenomenal de alarido. Zlatan contra el equipo del DCM Durga. Restan 4 minutos más 3 de tiempo efectivo de juego. Saludos. Pasión F7. Brandon Granados. RGAB Águilas. Acosta Giovanni. Saludos. Ixtapaluca. Alejandro S.A. Saludos para Quiroz. Alder Georgiana también presente con nosotros en esta noche de la Liga FUT7 MX. Alder Georgiana está de regreso también. ¡Qué alegría! Se recuperó Alder Georgiana y Saúl Pino Ramírez. Eso nos da mucho gusto. Giovanni Rodríguez no se recuperó, pero quiso jugar. ¡Qué bueno también! No nos hace caso. Lista la reanudación en este compromiso. Ya corre el reloj. Aquí pelea el conjunto de Zlatan. Espera Pino Ramírez. Aparece en escena Quiroz. Medio del campo en esa acción. Ya recupera Diego Rodríguez y va a regresar ahora el cancerbero Víctor Quiroz. Despeje largo. No hay empujón, dice el árbitro. Gustavo López maniobra por el centro de la izquierda. Quiroz en acción. Juega para López. Visualiza el panorama, conecta para la zona del último carril de la izquierda. Aquí el toque a la zona de la frontera del área, media vuelta Gutiérrez. Hoy ha sido un demonio en el eje del ataque. Este número 23 de la escuadra de BCM. Viene el avance por izquierda, Gustavo López. Deja para el filo del área. ¡Disparo! Portero cambia la pelota. Ahora para córner. Otra vez por el sendero de la izquierda. Ya se quedó Quiroz como el séptimo atacante. Con su dorsal 14. Este que aparece en escena. Arriesga demasiado BCM. Y no está aprovechando esa circunstancia el conjunto de Zlatan. Bailotean sobre la pelota. Atrás ahora el toque para Pedro Guerrero. Va a tirar, lo esperaba perfecto Víctor Rosas. Leónce con la pelota. Aquí viene Víctor Quiroz. Entre ala de la derecha. Se abre la opción, tiro desviado la pelota entonces para córner por el rumbo de la derecha. Pino Ramírez, pelota para fuera del campo. Aquí viene Quiroz. Se desempeña con este toque para la parcela de la izquierda. No salió, dice el árbitro. Manejo de Guerrero. Zlatan está muy atrás, ya no está agobiando. ¡Tiro! ¡Nada! Intento de Víctor Rosas, busca el contraataque letal. Allá va Ponce. ¡Ponce! ¡Gol! 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 6-5. 6-5 en un contraataque letal. Es joven el partido, no podemos decir que mata todavía al equipo de BCM, pero es una ventaja ya muy importante para este conjunto. 13-10 el global. Cerca del tiempo efectivo de juego.
aquí la posibilidad, tiro muy por encima. Por encima de Lobos, en esa jugada. Jonathan Ponce, taconazo elegante, aquí viene Víctor Trueba. Pelota para fuera de la cancha, por poco destruye en la cámara de Don Nacho. ¿Quién va a pagar esa cámara de Don Nacho? Saque lateral. Pues sí, les corresponde a los amigos de seguridad pagarla porque no lo protegieron lo suficiente. Movimiento por izquierda, Leonce. Ahora Gustavo López. Zona de la entreala. Cerca de la pelota, Víctor Quiroz. ¿Cómo se llama nuestra alineación de seguridad? ¿Cómo se llaman ustedes? Charlie. El Oso. Saludos para ellos. Canario. Canario. Saludos para el amigo Canario. 100% seguridad. Aquí en RG La Presa. Movimiento por izquierda. Estaba esperando el momento ideal para contragolpear Zlatan y lo consiguieron. En ese golazo de Ponce. Buscan otro, Diego Rodríguez, pero negocia, saque lateral. Ya vendrá el aviso del tiempo efectivo de juego. Ya está corriendo el tiempo efectivo de juego. Nos regaña drásticamente Sergio Fugarte, el portero. Atrás la pelota, Quiroz. Juega por izquierda, parece que no le va a alcanzar ya BCM. Hasta ahora Zlatan saque la final. ¡Centro! Balón para fuera del campo. Y se marca córner allá por el derrotero de la izquierda. Cobró Tiano. Cubre ya el cancerbero en esa acción. ¿Cómo nos vamos a regresar si todo está inundado en capital mexicana y Estado de México? Salida por izquierda. Aquí viene Quiroz. Con el recorte al centro. Ahora Quiroz, bombazo. ¡Gol! Noche de gran espectáculo. Así que el marcador 6 contra 6. 6-6 el marcador. 13-11 el global. Salió Quiroz. Son dos de diferencia. Ya no me dan las cuentas para que consiga dos goles. BCM, habrá que esperar. Víctor Quiroz. 1-10. Ya no me dan las cuentas para dos goles. Un minuto. Miento usted, son 57 segundos. Víctor Quiroz. Cambio de juego. Cabezazo. Gol, gol, gol. Gol de Gutiérrez. 7-6. Queda un minuto. Allá va BCM. Mano. No la marcó el árbitro. No la marcó el árbitro. Tiro. Nada. Otra mano. No la marcó el árbitro. Continuamos con la acción. Salida ahora por el sector de la derecha. Y aparece en escena ya el cancerbero Giovanni Rodríguez. Apertura por derecha. Ahí justamente esférico para el conjunto de BCM. Tercer foul. Es efectivo. Disparo. Va a ser una victoria muy cerrada. Víctor Quiroz. Tiro, portero. Tiro de esquina. Habrá tiempo para otra acción. Habrá tiempo para otra acción. ¡Remate! ¡Gol! 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 8-6. Se empató el global. En noche de alarido. Vendrá cambio de arquero.
Así que nos iremos. A la prolongación, cuando viene el disparo, señoras y señores. ¡Qué noche! Tan espectacular. De Fútbol 7. Se durmió Zlatan al final. Cuando hay falta en esa acción. Habrá minijuego. Dos minijuegos de 5 minutos. Así que se van, sí, a 2 minijuegos de 5 minutos. Tiro, nada, señoras y señores. Vendrá el silbatazo final. Vendrá el silbatazo final. Ahora. Y llega mucho mejor el anímico, el conjunto del BCM. Pausa, regresamos para los minijuegos. En ese escenario, la semifinal, el choque de vuelta.
Minijuegos de 5 minutos cada uno. 5 minutos. Porque hoy tiene que haber un ganador. Señor Sergio Fugarte, buenas noches. 5 minutos por juego, ¿verdad? Así es, van a ser 5 minutos. Cambiamos de cancha y 5 minutos, nada más. ¿Cero tiempo fuera? No hay tiempo fuera, señor. No hay nada, no hay descanso, únicamente cambio de cancha. Muchas gracias. Cuando viene tiro, si persiste el empate, shootout. Así es, vamos a shootouts. 3 cobradores por equipo. 3 cobradores por equipo, normal, gracias. Aquí se confirma lo que habíamos informado. 0 tiempo fuera. Únicamente 5 minutos corridos. Pero tienen que informarle, sí, a la gente de la banca. Media vuelta, disparo. Cruz que manda la pelota hacia afuera por la franja de fondo. Despeje largo. Atrapa Giovanni. Y realiza la salida para el rumbo derecho. Queda lastimado el jugador de Zlatan con esa barrida que intentaba muy cerca de la alambrada. Se pasea la pelota ahora por toda la franja de fondo. Pues sí, es muy poco, 5 minutos por tiempo. Porque son corridos, entonces los equipos tienen que buscar la fórmula para llegar rápido al marco rival. Zlatan, la verdad es que al final se tiró muy atrás en la segunda fase. Únicamente le prosperó un contraataque por parte de Jonathan Ponce, pero de ahí en fuera, pues dejó escapar una amplia ventaja que tenía ya en el partido. La gran virtud de BCM que peleó hasta el final, el BCM Durga. Será pelota en córner. Córner para el equipo de BCM. El toque para Gutiérrez, que ha sido un jugador explosivo por parte de BCM. Durga en este duelo. Cambio de juego demasiado largo. La pelota entonces para saque lateral. Listo el movimiento de banda. Saikis contra Zlatan o BCM Durga. La gran final. Peleaba Gustavo López. Enderezaba Giovanni Rodríguez. Despegue para Saúl Pino Ramírez con el pecho amortigua. Deja para Jonathan Ponce. Va purificando la zona. Apertura por izquierda. Foul, 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 foul. Foul en la entrada del área. Primer foul. Normal, es lo mismo. La misma que todo igual. Hasta el sexto foul, shootout. Al cambio se mantiene. Al cambio, otra vez todo. Todo normal. Si no le parece, ¿cómo usted sus reglas y su línea? No, está perfecto. Salida desde 3/4 partes de rectángulo. Seis faltas en 5 minutos. Muy complicado. Listo el tiro libre. Será por el derrotero de la izquierda. Aquí el cobro. Son 3 en la muralla. Tiro por encima. Autor del bombazo, Carlos Valdés. Pelota muy por encima. En esta opción trepidante. Segundo foul por parte de BCM. Jonathan Ponce con el avance. Y Ponce para poner la pelota. Ahora en movimiento. Gutiérrez, espalda al marco rival. Aparece en escena ya Giovanni Rodríguez. Cero a cero marcador en el minijuego. Todos empatados. Pelota para BCM. Primer foul, apenas lo indica así Sergio Fugarte. En el cronómetro.
Sí, desde luego tratan de atacar, pero sobre todo estar seguros en retaguardia. Despegue Zlatan, máxima velocidad. Allá va Víctor Rosas, qué buen recorte. Abastece por derecha, trazo de primera intención. Aquí puede ser tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Zlatan! En esa maniobra, gran velocidad, Óscar Gómez. Óscar Gómez, 1-0 en el minijuego. El gol de la diferencia para el equipo de Zlatan en ese instante. Sí, ya indican, se reinicia también el tema de las faltas. Empiezan de cero, no hay descanso, únicamente cambio de cancha. Cero faltas por escuadra de aquí en adelante. Así por la mínima diferencia entonces, este duelo. Cero faltas. Empiezan parejos. Lastimado el número 9 BCM, de BCM. Ernesto Valdés. Así la contabilidad, entonces el 1-0 en minijuego para el conjunto de Zlatan con ese bombazo desde tres cuartas partes de rectángulo. Zlatan para ejecutar, allá va Saúl Pino Ramírez, Tiano Morales, dejaron ahora para Gustavo López, juega en apertura para el rumbo de la derecha, se levanta ya Víctor Rosas. Aquí la media vuelta, insiste Gutiérrez. Cuando pelea Saúl Pino Ramírez. Sí, es muy complicado que en 5 minutos se cometan 6 faltas. No, no es muy complicado que ocurra eso. Manejo de la pelota por parte de Quirós. Dejaron para más allá de la zona de la mitad de la cancha. Apertura por izquierda. Zona de la frontera del área. Manejo de Quirós. Toque ahora para el rumbo izquierdo. ¡Tiro! ¡Gol! 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 De Tiano Morales. Se empató el partido. 1-1 en el minijuego. 1-1 el marcador. Ya en la recta final de este duelo, Trueba. Apertura por derecha, tiro desviado, será córner. Ahora por la parcela de la izquierda. El cobro del córner. Toda la ruta de la izquierda. Ahora Rosas, tiro a la media vuelta. Insiste así el equipo de Zlatan. Franja de fondo, Morales que revienta. Hasta más allá de la zona de la mitad de la cancha. Sí, ya están preparando. Sí, preguntan a qué hora puede ser el cambio de portero. Pero dicen que puede entrar a la hora de los shootouts al escenario. Lista la evolución ahora en la jugada. Aquí mueve BCM con el recorte al centro. Y justo se marca el tiro de castigo favorable al equipo de Zlatan. Una falta por escuadra. Aquí el mano a mano. Al frente el conjunto de Zlatan por conducto de Diego Rodríguez. Patinó en esa acción. Tiano Morales. Va al césped en esa jugada.
El propio Tino Morales. Despega Trueba. Tiro. Balón rebotado. Y será entonces para saque de banda por el rumbo de la izquierda. Parece que nos vamos a shootout. Resta 1:20. Se va a resolver en shootouts hasta ahora. En todo parejo. Despeje Tiano. Balón que alcanzó a peinar. Tan solo para saque de puerta. Parece que es la última jugada. Giovanni. Tapó Leonce. Media vuelta. Saque de puerta para Giovanni. Vaya encuentro. Choque muy, muy emocionante. Se levanta Rosas. Al forcejeo con Valdés. Pelota para la incorporación de BCM. Allá peleaba López. Y la pelota para fuera del campo con el saque lateral. Aquí para el conjunto de Zlatan. Víctor Rosas. Aquí el recorte hacia afuera. Viene un disparo que contiene ya el cancerbero Víctor Quiroz. Ganó Quiroz. Gutiérrez, el jugador de este encuentro, desde luego. Leonce, tiro, nuevo saque lateral. Se acaba el encuentro, se resuelve en shootouts. No se pudo el minijuego. Ahora shootout. Shootouts para definir al finalista. Así que espera tan solo de la emoción de los shootouts para conocer al finalista en este agarrón de agarrones. Listos los shootouts. Así que todo se define en shootouts. Estamos al aire, shootouts. Listo, los shootouts. Luego de este marcador, 14-14 global. Primero cobra entonces el conjunto de Zlatan.
por conducto de Carlos Valdés Guerrero. Va contra Mark Cruz. Listas las cámaras de fotografía, de video. Solamente así conoceremos al ganador. Hoy no pudo haber ganador en el FUT 7. Prepara, tira, gol. 1-0, Zlatan para cobrar. Dorsal 10, Gustavo López Ramos. Va contra Giovanni. Va contra Giovanni en esta acción trepidante. Tres shootouts. Aquí prepara, arranca, fue gol. Vaya gol. Y pidió la pelota Saúl Pino Ramírez. Hasta aquí seguimos parejos. Pino viene de lesión. Pino. Palo. Falló Saúl Ramírez. Y deja abierta la posibilidad para la figura en este encuentro. El número 23, Gustavo Gutiérrez. Es que lo ahogó hasta el final el portero. Arranca, achica el portero. ¡Portero! Le ganó la partida. En esa acción, Giovanni Rodríguez. Seguimos parejos. Ya prácticamente es muerte súbita esto. Desde ahora es muerte súbita. Zlatan para ejecutar. Aquí con el disparo. ¡Gol! Oscar Gómez. Si lo falla, nos vamos. Si anota, seguimos. En la serie de shootouts, Axel Leónce para ejecutar. Ya los Zlatan se enfilan por si falla retirarse al vestuario. Ya lo va a poner nervioso Giovanni Rodríguez. Si anota, seguimos. No puede ser, ya es la 1:00 a.m. con 15 minutos, tiempo del centro de la República. Leónce. Señoras y señores, Zlatan a la final. Zlatan a la final. Zlatan a la final. En esta noche de ensueño se cuela así el conjunto de Zlatan a la gran final en esta La Liga FUT 7. Zlatan a la final en esta gran ocasión. El saludo cordial entre los integrantes de este conjunto de Zlatan con BCM, que han dado un gran juego en esta ocasión. Señor Reza, rápidamente una respuesta a su opinión de este encuentro. No, pues un encuentro muy, muy difícil, la verdad. Ellos dejaron todo en la cancha y nos complicaron, pero gracias a Dios se dio el pase a la final. Vaya a celebrar, gracias. Buenas noches. Ahí las palabras de integrantes del equipo de Zlatan. A nombre de todo el equipo de producción, gracias, que tengan la mejor de las mañanas en la Liga FUT 7 MX.